Hola y bienvenidos a un nuevo espai de la vuestra televisión, de TVA. Un espai on tractarem todos los temas de la festa, sobre todo de la festa de moros y cristianos, que como sabeu es la festa estrella de todas las nuestras comarques. Ens agradaria dir-vos que aquest espai ha estat possible gràcies al patrocini de la web presupuestofestero.es. I avui, per a començar, contem amb un dels principals protagonistes de la Festa Alcoyana, el nou president de l'Associació de Sant Jordi, Carlos Aracil. Benvingut al nou programa. Gràcies. President de l'Associació de Sant Jordi des d'octubre, com vius la nova presidència? Con trabajo, mucho trabajo, con mucha ilusión y con ganas de hacerlo bien, claro. Una elección que sobre todo ha sigut un poco polémica por muchas partes. ¿Quina es la tu opinión de esta polémica en la que estás un poco envolt? La polémica viene dada porque porque hay una demanda judicial, pero al proceso, no porque sea yo o sea otro candidato, sino al proceso. Hay una serie de asociados de la asociación que presentan una demanda judicial y eso está ahí. La demanda judicial va por su camino y la asociación va por otro de claro, momento. Claro, pero la denuncia no te res que vore en que tú hayas sigut elegit, sino no, que... No es personal, sino que sí. Això que quede claro no, también, no, no porque ni hay gente que pot pensar que es a la teua persona y no es a... De hecho, se presentó antes de saber el nombre del candidato. Y entonces... Ellos presentaron una carta a la Asociación de San Jorge antes de saber quién iba a ser el candidato, con lo cual no tenía nada que ver con la persona, sino con el proceso. Va ser Alferes en el 2013. Sí. ¿Y cómo vas viure el momento, no? Pues también... Tot aquell any de preparativos. Son dos años de preparativos casi. También mucho trabajo, pero mucha ilusión, y es algo que cualquier festero pues, lo vive con intensidad. Y ahí queda, es un recuerdo imborrable. Maravilloso, porque lo vives mucho con la familia, mucho con la fila, y es muy bonito. Entonces estarás un poco acostumbrado a tindre un càrrec important dins de la Festa Alcoyana, ¿no? No. Un poco, después de no, ser no, un cargo es el cargo sobre el año, bueno, el año, la preparación y el año, pero yo cargos directivos no he tenido ninguno en la fiesta. Este es el primero, es decir, yo ni he sido primer tron, ni he estado en junta directiva de asociación, ni he estado de mayoral, ni de vocal, ni de nada. La primera vez que estoy en cargos ejecutivos, digamos, o de gerencia de fiestas, es ahora. ¿Y qué es lo que proposeu? La nueva presidencia, ¿qué proposa en cuanto a la festa? Es que la presidencia viene al revés, es decir, yo no me presento a presidente, a mí me presentan a presidente, es decir, hay un proceso electoral, en ese proceso electoral no hay candidatos, cuando acaba el periodo de presentación no hay candidatos, entonces, estatutariamente, el Consell de la Asociación de San Jorge presenta a un candidato y me presenta a mí, es decir, y me piden que yo me presente, es decir, que yo no tenía un programa, como dije, por electoral, que voy a entrar y voy a hacer esto, sino que a mí me buscan para que me presente, para que no se prolongue más el tiempo sin presidente en la asociación. A pesar de eso, bueno, sí que en estos dos meses hemos estado trazando las líneas maestras de lo que vamos a hacer, la junta directiva. Fundamentalmente va a ser dos cosas. Bueno, en primer lugar, lo más importante de todo, que las fiestas sigan organizadas y sigan adelante, porque lo más importante de todo es que la fiesta esté en la calle y siga. Y en segundo lugar, a la vez, estamos inmersos en intentar una reforma estatutaria en profundidad de la Asociación de San Jorge. ¿Y esa reforma qué suposaría? En principio, lo que quieran los asociados, es decir, nosotros haremos unas propuestas de reforma, pero va a ser una reforma que va a ser participativa, van a participar Esfilaes, van a participar la Asamblea General de la Asociación de San Jorge, sus diferentes estamentos, y va a intentar que participe también el asociado no fester. Entonces, el final no sabemos cuál va a ser. La intención es que es dejar unos estatutos con posibilidades de futuro y que no puedan y que tengan al menos viabilidad durante mucho tiempo. Y bueno, va a ser el mig any, el teu primer mig any com a president, com el vas viure? Bien, yo empecé el 4 de octubre y en plenos actos de mig any, porque mig any es todo el mes de octubre. Primero con sorpresa porque la parte de junta directiva que sí que estaba elegida había trabajado muy bien, con lo cual todos los actos estaban perfectamente organizados, salió todo muy bien.
Y bueno, como todos los años se disfrutó mucho, fue un millán muy participativo y no hubo ningún fallo de organización, con lo cual estoy muy contento. También, bueno, yo volia comentar-te també un tema molt important que és la presència de les esquadres femenines des de la Diana, que és la primera vegada que es fan al COI, i bueno, també volia que em comentares un poc. En este tema es una fila que decide, está empezando a trabajar en este tema, uh-huh. Y nosotros estamos muy contentos, es decir, lo vemos, valoramos positivamente, pero es un tema interno suyo, cómo lo van a hacer, cómo va a resultar. En el fondo, nosotros lo único que podemos hacer es estar expectantes, pero por supuesto apoyar esa decisión, siempre y cuando se haga de forma que respete todos sus estatutos, etcétera, etcétera. Pero por supuesto lo vemos de forma positiva. O sea, que per part de l'Associació de Sant Jordi no hi ha ningún problema de que... Bueno, sí, el problema puede estar en los estatutos, y en nuestros estatutos no hay nada que impida esto. O sea, que está todo en el estatuto de cada fila. Sí, hay unos estatutos de la Fundación San Jorge y unos de la fila que hacen o dirigen cómo se tienen que elegir los actos o cómo se tienen que organizar los actos, y según ese estatuto van a hacer esta escuadra. Nos parece perfecto. Y también este año se ha cambiado el lloc d'on ix la Diana y se irá desde el Ayuntamiento. Eso fue una propuesta de antes de entrar yo también, uh-huh. Porque parece que lo hayamos tomado nosotros ahora, ¿no? Y fue se hizo una votación con los primeros trons, con los 28 primeros trons de las desfilaes y los mayorales que pertenecen a la asamblea. Una votación, los primeros trons consultaron en sus filas respectivas si los cambios que habían habido 2 años antes se mantenían o se cambiaban, y se decidió cambiarlo, no hay más. Uh-huh. ¿Y els dies de festes entonces quan seran? Cuando los marca el ayuntamiento. Los festivos los marca el ayuntamiento. La Asociación de San Jorge siempre dirá que la fiesta de ese, lógicamente, el día de San Jorge, 22, 23, 24, pero al final el que marca los festivos locales es el ayuntamiento. Entonces, ahí el ayuntamiento ha decidido que este año la fiesta sea tras el fin de semana. En la asamblea, que yo no estaba aún, la asamblea de la Asociación de San Jorge, se dijo que sí, punto. Sí, sí, ho accepteu, com és. Hombre, claro. M'agradaria que comentàrem un poc els Premis Samarita, que és la primera edició dels Premis, on s'han entregat premis per a totes les coses, no? Sí, jo crec que, bueno, Samarita és un Montepío de la fila Cordón, que... Sí, vull dir que no es tracta d'un acte organitzat per l'associació, sinó que... No, nosaltres fuimos galardonados con un premio por la organización, lo cual agradecemos. Y vienen a llenar un hueco, un poco, que la asociación sí que da algunas distinciones en fiestas, pero no hay unos premios institucionalizados. Estos miembros de la fila Cordón vieron que había un hueco que había que rellenar, y lo hicieron muy bien. Es decir, fue un acto muy entrañable, muy, muy bonito, y yo creo que será un premio que sin lugar a dudas seguirá varios años, muchos años. Suposa que la entrega de premis és un poc per a motivar el fester al llarg de l'any, no? Per a esforçar-se i que després... És per a reconocer certs aspectes de les festes que nunca han tenit... Nadie s'ha posat a pensar quién és la fila que millor organitza el disparo, quién és la fila que millor organitza la processió, que parece que és una cosa fàcil, o quién és la fila que millor organitza la segunda diana. Són actes que incluso parece que son de segunda cuando son tan importantes como la entrada, y hay que poner el acento en estos actos porque son muy importantes, y últimamente parece que están un poco devaluados. La fila de Cordón y el Montepío Samarita ha venido a poner el foco sobre actos que hacía falta que pusiéramos el foco sobre ellos, poner la lupa, ver exactamente qué es lo que está pasando y ver que en sí son tan importantes como cualquier otro. Clar, donar un poc d'importància a tot el que envolta la festa, no? I qui decidia els premis? Realment són els del Montepío, no? Havia dues formes. Havia una esto popular, una votació popular per internet, crec que per Facebook, i era mixto, i després un jurado. I, bueno, a part de tot això, també li van donar el premi com a personatge fester de l'any
a Rafael Ramis, que todo el mundo conocerá, pero bueno. Sí, sobre todo los que tenemos un poco más de edad, lo hemos visto año tras año y año tras año en los Sainetes Festeros. Es una parte fundamental en la historia del Sainete Festero de Alcoyano como actor. Aparte de ser un miembro de la Fira Domingo Mí, que es un miembro veterano, es también miembro del Consejo de la Asociación de San Jorge, como festero veterano que es. Es un miembro, ha sido un miembro destacado del Consejo, es decir, un personaje que, aun siendo mayor, es muy conocido en Alcoy y muy apreciado. Un premi merescut, sí. Entonces. Clar. I bé, a banda de tot això, ha estat també l'elecció del Sergent Moro, la nova elecció. Tu vas estar en... Sí, en el concurso. En el concurso. Lo primero que llama la atención es que 8 candidatos, que es un número muy importante. Eso demuestra las ganas y el amor que tiene la gente por la fiesta, ¿no? Porque normalmente en los últimos años habían 4 o 6, pero 8 es un número muy importante. Eso arrastra a mucha gente porque son 8 personas que son de 8 filas diferentes, que tienen a su filaga apoyándoles y hace que el acto sea muy bonito. También la competición es mucho más reñida, es más difícil, pero bueno, el nivel fue muy alto. ¿Va a ser difícil elegir? Yo no estaba en el jurado. El jurado siempre son expertos, es decir, normalmente hay un primer trao, después hay un ex sargento, un vocal musical, alguien más, no recuerdo exactamente qué más, un secretario, pero el presidente no está. ¿Y qué es lo que es decidís? Porque para hacer el cabo, no sé... ¿Quién lo hace mejor? No es tan fácil. Claro, eso es un arte. Quien no pierde el paso, es un arte. ¿No? Hombre, si pierde el paso ya no puede ni presentarse. Es decir, no es eso. El hacer el cabo, yo no sé hacer el cabo. Yo no hago el cabo, yo hago el ridículo. Es decir, el hacer el cabo es un arte. Y es muy difícil hacer el cabo. Hacer el cabo bien. Entonces, hay ritmo, hay elegancia, hay saber mandar, hay saber controlar la escuadra, hay saber conocer la música que están tocando, saber cuándo hay que subir, cuándo hay que arrancar, cuándo hay que caminar, cuándo no hay que caminar. Es decir, eso es un arte, todo el mundo no sirve. Muchas veces ves gente en la calle haciendo cabo que dices, no saben. Y cuando llegas a estos niveles, que son 8 personas, que con especial dedicación, que encima se preparan para hacerlo, ves que el nivel es altísimo y que no es nada fácil hacerlo. Pues bueno, espero que vaya muy bien la teua presidencia. Sí, eso esperamos todos. Y que solucionen todos los problemas que... Los problemas van con la vida. Si se han solucionado todos los problemas, eso es imposible. Bueno, lo que tienen que ser es problemas asumibles, pero no. Sí. Muchas gracias por venir al nuestro programa. I bé, ara anem a publicitat.